no creo que lo hayas matado, pero... El viejito de mi vida. Cuídame. Quita eso de ahí. Que eres muy peligroso con eso. Por Dios. Yo también me alegro de verte, hija. Menos mal. Madre mía la que me ha dado. Ay, Dios. Quieta, quieta. Te acerques a mí. Qué mínimo que avisarme de que volvías. No. Tenía que ser discreto. No podía permitir que los González me vieran. Se van a enterar igualmente. Ay, Dios, sí, pero no tengo el cuerpo para más peleas, cariño. De verdad que no. Después del porrazo que me habéis pegado, que casi me matáis ahí... Sí, no debiste haber vuelto. Bueno. Porque siempre me la lías. Tus problemas siempre me arrastran. Ya. Pero escúchame. He cambiado. De verdad te lo digo, que he cambiado. Que este viaje me ha cambiado por dentro y por fuera. Soy otra persona. Créeme, te digo en serio. Mira, fui a provincia. Fui a solucionar un problema de años, entre la Corporación Maldini y una comunidad. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo mejor? Que he conseguido solucionarlo. Y aceptaron. ¿Tú? ¿Sí? ¿Un charlatán español que recién acaba de llegar al Perú? ¿Que ha conseguido lo que otros no han podido? Mira esto. Míralo bien. ¿Sabes qué significa esto? Que me han aceptado en su comunidad. Ha sido difícil. Al principio fue muy difícil, muy duro. Pero te prometo que han aceptado. Bueno, pensaron que yo era un pistacho. Pistacho no, pistaco. Un pistaco pensaban que era. ¿Tú no sabes lo que es un pistaco? Un pistaco es un monstruo blanco que va robando a la gente la grasa de sus cuerpos. Horrible. Pero no pasó nada. Así que afortunadamente lo que hice fue que entraron en razón y me aceptaron en su comunidad. Así fue. Y me he dado cuenta de mi vocación, cariño. Te lo digo en serio. Soy un gran mediador. Lo noto por dentro. ¿Has acabado ya? Sí. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bueno, pues hasta hace 10 minutos de maravilla. Vale. Oye, he visto que estás con Cristóbal aquí en casa. Dile que no se preocupe, que no pasa nada. Pero sí te voy a decir algo. Vengo un poquito con hambre. ¿No podían preparar algo de comer? No sé, algo rico. No, es que a mí ya se me ha ido el hambre. Tú siempre con la misma forma de ser, con ese carácter, ¿eh? ¿No te da pena de tu padre? Me voy a desempacar. ¿Cómo estás? ¿Cómo crees? De maravilla. De maravilla. ¡Qué gran idea desayunar fue la Alesia! Y la comida, liquísima. ¿Sí o no? Vengo a este café por lo menos una vez a la semana con mi enamorado. ¿Quién como tú? Yo no tengo amigos acá en Lima. Hace tiempo que no salgo a desayunar con alguien. ¿De verdad? Sí, lo que pasa es que todos mis amigos están en la China. Igual que mi querida familia. Los extraño mucho. Ay, no se ponga triste, señora Lee. Es que videollamada no es suficiente. Y cuando acá de noche, allá de día. Cuando allá de día, acá de noche y viceversa. No sé cuándo los pueda volver a ver. Muy pronto, estoy segura. Al Gillón le está yendo cada vez mejor. Podría ir de vacaciones a visitarlos. Eso es cierto, pero eso no quita que aquí en Pelú me sienta sola. Ahora que comencemos a salir más seguido, eso va a cambiar. Conocerá muchas más personas. Ay, gracias por tu compañía, Alesia. Gracias a ti. ¿Otro local? ¡Piénselo! Todos los días estamos llenos de clientes. Hasta hacen cola afuera esperando a que se desocupe una mesa. Si tuviera otro chifa, ganaría el doble. El problema es, ¿de dónde saco otra chef tan buena como tú, Pe? No, es cosa de buscar a alguien y entrenarlo. Así de simple. Lo voy a pensar. Ay, con que lo piense me basta. Hace un mes me habría mandado al cuerno. No, es que antes yo hablaba le negando, Pe. Ahora ya estoy de buen humor. Señora Lee, todavía reniega. No, pero ahora le niego contenta, Pe, porque tú eres mi mano derecha. Como tú eres mi mano derecha, ahora le niego contenta y viceversa. Su cuenta. Gracias. Yo invito. No, yo invito, Pe, porque yo gano más, ¿ya? No, es mi manera de agradecer. No, pero yo te tengo que agradecer. Señora a ti. Lee, yo le voy a invitar. ¡Felipe!
Gracias. Ok, por favor, guarda esto en tu cuarto o en algún lugar que no sea visible. ¿Y todo esto te has comprado? Ah, no, son regalos. ¿Ah, sí? Sí. Sí, son regalos. Yo no sabía que era tu cumpleaños, me hubieras dicho. No. Lo que pasa es que son regalos que unos amigos me pidieron que se los guardara. Ah, sí. Uh-huh. Pero acá hay unos relojes, unos bobos bien caros, ¿ah? ¿Eh? Ah, no, ni idea, yo no sé de esas cosas. ¿No? Pues el bobo que tienes es bien caro también. Ah, no, ¿este? Ah. No. ¿Ah? Este es prestado. ¿Ah, sí? ¿Y le cae bonito esa vaina? ¿Está bien, no? No, es fantasía, Joel. ¿Ah, sí? Ya. Bueno, no se preocupe, ya. Voy a poner todo a buen recaudo. Gracias. ¡Ay, échale, familia! ¡Hoy se come pollito! ¡Eso! Y nada, que un cuartito de pollo. ¡Medio pollo para cada uno! ¿Qué dijo? Ah, lindita, dijo medio pollo. Un chifita mejor, compadre, un chifita. No, uy, lo que pasa es que el pollo viene con harta papa. Es verdad, la papa es muy importante. Sí. Claro. Vamos a juntar la cremita. Esa mezcla de... ¡Suéltame el cuello! Escúcheme. Lo que vamos a escuchar son tus quejidos. ¡Vamos a sacarle la mugre! ¡Para! ¡No! ¡Basta! ¡Silencio! ¡Que basta! ¿Qué pasa? Por favor, ¿cómo vamos a atacar a este tipo como si fuéramos buitres? Muy bien. Hay que hacerlo de forma ordenada. ¡Ya! ¡Haga una fila! A ver, un momento, por favor, escúcheme. He venido a pedirles perdón. ¿Verdad?